San Salvador é unha das parroquias de Poio que máis está a crecer en poboación. E, sen embargo, os veciños desta zona viron nos últimos meses como se reduciron as prazas de aparcamento, un feito que está a ocasionar graves consecuencias para os comerciantes. Que dejen por lo menos el aparcamiento que teníamos ahí enfrente, que eran unas 6 o 7 plazas, porque a raíz del accidente que hubo aquí en la barca colocaron unos pivotes. Yo daba por hecho que a continuación pondrían el bus y nos seguirían quedando pues X plazas de aparcamiento. Porque no es lógico que tenemos ahí enfrente, por ejemplo, una lavandería y que tú vengas con la bolsa o el barreño de la ropa desde 500 metros. Nos quitaron aquí el carga y descarga que teníamos en el local y nos pusieron ahí una parada de taxi para mí necesaria, porque ahora mismo, por ejemplo, no tiene ningún taxi, una parada de bus que ya estaba, pero bueno, la ampliaron. Pero bueno, la verdad que sí, hay bastantes quejas. A mí constantemente me vienen a llamar un taxi y tal, teniendo la parada a 2 metros del bar, pero bueno. Os comerciantes e os veciños de San Salvador non entenden que dende o goberno decidisen eliminar as prazas de aparcamento desta zona para instalar unha parada de taxis, que, segundo eles, é innecesaria. Han sacado todo para poner unos taxis cuando resulta que hay una parada de taxis a 200 metros y que hoy en día, si avanzamos, está radiotaxi, que lo llamas desde cualquier punto. Entonces no encuentro lógico que haya una parada de taxis aquí, otra en la barca y otra a 500 metros en Porteliña. No es normal. Pues nos afecta en clientes, supongo, de paso también. No tienen mucho donde parar. Los comerciantes y todo. En parte en todo, porque nos descarga Estrella, tiene que cruzar desde la acera de enfrente o parar a otra distancia. Nos afecta bastante, la verdad. Ante esta situación e ante a falta de resposta por parte do goberno municipal, os veciños e os comerciantes decidiron iniciar unha recollida de firmas. Yo pensé en lo de las firmas, hablé con el bar, hablé con la de la lavandería, hablé con el chino y con los que tenía más cercanos y les dije que si estaban de acuerdo. Entonces pedí a mi asesoría que me redactara el papel y empezamos a recoger firmas. Yo creo que bastantes, supongo que pasará de 1000 firmas, sí. Esta parroquia está cansada da pasividade por parte do Concello de Poio e por iso aseguran que levarán a cabo movilizacións se o goberno municipal non ten en conta as súas peticións.